Hello, hello guys, how are you today? Very fine. Excellent. The day is great and funny for the afternoon. Are you going to go to the job tomorrow? Yeah. Yes? Yes. Okay. And the last day tomorrow. Today is the last day. Yes. The work. Last day the work. Yes, tomorrow. No. Yeah. Sunday. Sunday work. Sunday is the last day. The work. Mm-hmm. Sunday. You have to work on Sunday yes. too? Sorry. Welcome, Ivania, René. How are you today? Hello, I am fine. Hi, Alejandro. Hi. Hello. It's really hot, guys. My God. Really hot. Yes. Guys, do you remember the topic we studied yesterday? Estructura de todas las oraciones. Vimos las estructuras de todas las formas. Del yes or not. Del WH question. Yes, right. El present continuous. Or el otro no me acuerdo. Okay, yesterday, David, we studied present progressive or present continuous. That is the same. Es el mismo. Es el mismo, okay? Y las clases pasadas vimos verb to be, simple present. Hemos visto esos tres tenses, por decir así. Okay, y ayer vimos present progressive. When do we use present progressive, guys? When the action is happening right now, ahorita. Yes? Excellent. For example, let's see. No tengo nada que comer. I am eating an apple. Example. Oh, David is drinking soda. Excellent. For the weather, right? Mira, la coca quita la sed y el calor. Liquor with soda. Yes. Liquor. Liquor with soda. Carlitos. Don't be like that. What about the mango, Carlitos? I had very much mango. Yes, you had a mango yesterday. Yo por ahí tengo bastante, por si quieren, alguno los mando ahí. A domicilio. ¿Y dónde vive? Sé que sí. Ay, no, estamos lejos. Far, que far. Nos lleve al trabajo. Ah, vaya, los compañeros dicen que les lleve, dice. No sabía que les gustaba, así que.
Algún día le Pass a lot of a lot of tree mangoes. Usted también, David, you have a lot of? No, he. Ah, Carlitos. Carlitos has. Yes. Okay. Yes. Yes. Hello? Me quería pedir ayuda. Bueno, yo siento que quizás ahorita ya la entendí porque medio vi un video por ahí, pero quizás nuestros compañeros, algunos no saben cómo responder. Yo tampoco, con el líder. Ah, ok. Porque a veces hablan que son bien cotidianos para nosotros, pero no sabemos cómo responder. Ok. Con gusto, el líder dice, ¿verdad? Con gusto, si gusta, valga la redundancia, lo vemos el lunes. ¿Ok? Me recuerdo. ¿Cómo dice? Estaría en el aeropuerto. Ok. For Monday, Monday. Ok, guys, let's start. Okay, today we are going to study possessive. Guys, do you remember the possessive adjectives? Yes or no? Yes, right? We studied them at the beginning of the course. Los estudiamos al principio del curso, ¿verdad? Sorry. Okay. ¿Qué es lo que modifica un possessive adjective? A noun. Okay, puede ser un subject, pero modifican un noun, van antes de un noun. No es lo mismo que yo diga daughter, o sea, la hija, hija, a que diga my daughter, o sea, mi hija. ¿Sí? Modifica un nombre. No es lo mismo que yo diga books, a que diga your books. ¿Sí? Esos son los possessive adjectives que van antes de un noun, modifican un nombre. Pero ahora vamos a ver los possessive pronouns, que son estos. Mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Mamá, mamá. Huh? That's so cute. Papá. Esas son las que se utilizan cuando el verbo no se... No, quiero ver. Uh-huh. Ah, no me recuerdo, pero cuando la acción, creo yo, no se menciona o está al final de la oración. Exacto. Por ejemplo, los possessive pronouns son aquellos que van al final de la oración y van después de un verbo. Sí, esos son. Ya los vamos a ver. Okay, vamos a ver. Great, our clothes are dry. Where's my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it's mine. It's a disaster. Oh no, all your clothes are light blue. Here's the problem. Is these new blue jeans? Whose jeans are they? Ew, they are mine, sorry. Le tiñó toda la ropa con el jeans, ¿ok? Esa es la historia, ¿ok? Que no reconocía su camisa, su blusa blanca porque se le había hecho celeste. Esa es la historia, ¿ok? Pero veamos aquí. Mira aquí dice la primera oración. Great, our clothes are dry.
¿Qué es our en la primera oración? Nuestra. Nuestra ropa, nuestra. ¿Y qué es? Es un possessive adjective. Possessive. Sigamos con la segunda. Where is my new blouse? My new blouse es el possessive adjective. Y sigamos. Y dice en la segunda conversación de Julie. Here is a light blue blouse. Is it yours? Ahí está, mire. Un possessive pronoun. Va después de el verbo. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Un possessive pronoun se utiliza cuando ya ha habido un antecedent. ¿Qué es eso? O sea, cuando yo ya sé de qué estoy hablando. ¿De qué están hablando ellas? De una blusa. Entonces, por esa razón se utiliza el possessive pronoun. Porque ya yo sé de quién estoy hablando, que es de la blusa azul. Eso también tenemos que tener en cuenta, ¿ok? El possessive pronoun es agregarle la S al your. No, ¿se acuerda que lo vimos al principio cuáles son? Va, por ejemplo, es mine para my, ¿verdad? Mine, yours, así se escribe, ¿ok? Yours, his, hers, ours, and theirs. Esos son, ya lo voy a poner otra vez de ahí. Solo veamos esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que ya ha habido un antecedente. Por ejemplo, si yo digo, that is my car. Ese es mi carro. And that is yours. Y aquel es el tuyo. Es eso. ¿Ok? Ese es mi carro. Y aquel es tuyo. Así. En español es así. Aquel es tuyo. Entonces, por eso es que va al final el possessive pronoun. ¿Sí estamos hasta ahí? Mira acá. Dice, it's not mine. ¿De qué está hablando siempre? De la blusa. Y va después del verbo. Esos son, mire, David, se lo voy a poner otra vez. Mire, a la izquierda, creo que le parecen igual a usted. Possessive adjectives son my, your, his, her, our, their. Y los possessive pronouns son mine, yours, his, her, ours, and theirs. Por ejemplo, si yo digo, This is my book. Ese es mi libro. And that is yours. Y aquel es el tuyo. ¿Sí? Siempre tiene que haber un contexto porque yo de repente si vengo y yo le digo, that is yours, el qué, teacher. ¿Sí? O sea, no se entiende, ¿verdad? Mientras que cuando tenemos un possessive adjective, si yo digo, my daughter is beautiful, ¿sí? My daughter. Se sostiene por ella misma, ¿verdad? El my daughter. O sea, mi hija. Pero si yo digo, that is yours, no, ¿verdad? Entonces tiene que haber un antecedente. ¿Y de qué estoy hablando? Del libro. This is my book. That's yours. Teacher, pero that is yours lo podemos utilizar cuando tengamos a una persona enfrente que le estamos mostrando algún objeto, por ejemplo, ¿verdad? Ahí sí, eso también. Porque ya le estamos dando. Exacto, porque no puede ver la persona. O cuando de repente alguien dice, whose pencil, ¿no se acuerdan en el colegio o en la escuela que decía uno, ¿de quién es este lapicero? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Que siempre salía pues no, alguien. Es mío, Mío, cabal. Mío, cabal. Va. Entonces ahí es donde se utiliza. Por ejemplo, si yo digo, hey guys, y es blanco, ¿no? Aquí sube. No.
Todas las pirales deberían saber. No, no, joven, esto no es. Bueno, vamos a ver. Ah, imagínense que este es un lapicero. Ok. Whose pencil is this? Whose pencil is this? ¿De quién es este lapicero? Aquí está uno. Whose pencil is this? Vengo yo y me levanto en el salón. Whose pencil is this? ¿De quién es este? Viene Douglas y dice, that is mine. That ¿sí? is mine. That is mine. Or it's ya mine. No, cualquiera de las dos está bien. Ya necesito decir lapicero, no que solamente decir este medio, ¿verdad? Exacto, porque ya el compañero o compañera dijo, whose pencil is this? Se sobreentiende que estamos hablando del lapicero. Whose pen, perdón, whose pen. Ese es lapicero, pen. ¿Sí entendemos eso? Sí, no, ya se sirve para eso. Por ejemplo, ahí está esta, ¿bien? Aquí. Está esta. These socks are hers. Por ejemplo, si yo digo, this pencil is yours. Este lapicero es tuyo. ¿Ok? Se puede utilizar así, pero siempre va después de, por lo general va, o sea, va siempre después del verb to be. Y va al final. Y para hacer la pregunta, aquí hay una, ¿me? Whose pencil is this? Whose pencil is this? Y también puedo usar posesivos. Puedo decir, it's Douglas. Pero tengo que utilizar con apóstrofe, de posesión. Si yo de repente viene alguien y dice, no está Douglas. Y están preguntando por el lápiz de Douglas. Yo fácilmente puedo decir, is Douglas. Yes. ¿Es él? Es de Douglas, ¿ok? ¿Sí entendemos? Sí. Sí, ¿verdad? Siempre para diferenciarlo, possessive adjectives van después de un nombre. Y possessive pronouns van al final casi de la oración, van al final de la oración y van después del verbo. Puedo decir también este, this book is mine. Este libro es mío. Yes, it can be. ¿Y va después de? There. Questions? Estoy agarrando señal. Agarrando señal. ¿Quién dijo eso? ¿René? No. Guys, any question? Mira, aquí hay otros ejemplos, ¿ves? These are his socks. The object is socks. O sea, el object quiere decir que es el object del verbo. O en este caso, el object del verbo is es socks, porque están hablando de los calcetines. Miren, these are his socks. Pero ¿esto qué será? Possessive adjective. Este es possessive adjective. Excelente. Porque va después de, antes de un nombre. No, excelente. Vamos a utilizar adjective pronouns cuando están al principio. Lo mismo dijo él, ¿ok?
Guys, any questions so far? No? Okay. No. No. Okay, get ready for a detection test. We have a dictation for you. Tell me when you get ready. Me dice cuando esté listo, okay? Get ready. Okay, thank you. Remember that you have to listen 3 times, okay? First time, just listen, okay? Second time, you have to write. The third time, you have to check. The title is In the Park. The Jones family is in the park today. The sun is shining and the birds are singing. It's a beautiful day. Mr. Jones is reading the newspaper. Mrs. Jones is listening to the radio. Sally and Patty Jones are studying. And Tommy Jones is playing the guitar. The Jones family is very happy today. It's a beautiful day and they are in the park. Okay, let's start. El title, lo título. In the park. In the park. Okay, let's start. The Jones family. The Jones family is in the park today. Me dice si quiere que repita, ¿ok? Repeat, please. Okay, con gusto. The Jones family is in the park today. Period o punto. The sun is shining. The sun is shining. And the birds are singing. Birds. No, I don't know how to do it. And the birds are singing. Period. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Miss. Hola. Okay, it's a beautiful day. Okay, continue. Mr. John is reading the newspaper. Mr. John is reading the newspaper. Period. Mrs. Jones is listening to the radio. Repito. Mrs. Jones is listening to the radio. Period.
Sally and Patty Jones are studying. Sally and Patty Jones are studying. Period. And Tommy Jones is playing the guitar. Period. Repeat, teacher. ¿Desde dónde? La última que se acaba de decir. En Tommy Jones is playing the guitar. Period. The Jones family is very happy today. Period. It's a beautiful day. And they are, el contractado, ¿verdad? They are. And they are in the park. And they are in the park. Okay. Leo la última vez. In the park. The Jones family is in the park today. Period. The sun is shining and the birds are singing. It's a beautiful day. Period. Mr. John is reading the newspaper. Period. Mrs. Jones is listening to the radio. Period. Sally and Patty Jones are studying. Period. And Tommy Jones is playing the guitar. Period. The Jones family is very happy today. Period. It's a beautiful day and they are in the park. It's a beautiful day and they are in the park. Okay. Okay. Revisemos. Está corto.
había olvidado cómo se escribía John, por eso le escribí de muchas maneras. Okay. Y en ninguna la atiné. De todas las que la oyó, le escribió diferente. Sí. Y casi me habría estado bien, solo que en dos partes no le escribí. Bueno, le escribí de más. Siete punto cinco. Carlito es de los que pone nota. Yo no he entendido la parte donde dice de ver singing. Eso no lo escribí porque yo no por lo eso entendí. Le decía, pero no veía que están cantando. Y yo escribí J H O N apóstrofe is. Ah, como posesivo. Okay. Yo de verdad no más empecé, tuve el error porque siempre pensé que estaba hablando de la familia de Juan. John's family. Ajá. Pensé que estaba el apóstrofe de Juan, de John. Solamente que si hubiese sido John's family, ahí sí no ponemos de John's family, de. Y de ahí tuve varias recuperaciones, pero la mayoría sí lo acerté. Excellent, thank you, René. Yo con Jones también lo escribí diferente. Ok. Y de ahí solo donde dijo is shining and the birds, ese sí no se lo entendí, no lo escribí hasta ahorita que lo vio. Ok. Ajá, de ahí sí todo lo escribí bien. Excellent, thank you, Vania. Sí, que cerveza decía. También el Dale cuando dijo otro contratado, no recordé cómo escribirlo. No se acordó. No. What about the other guys? The others. Carlitos, Montes, Alejandro, Gabriel. Yo sí me equivoqué en varias, teacher. Eso, pero ahí vamos, sí, Carlitos. Creo que lo vamos a hacer igual que Carlitos Batres, la autoevaluación, creo que un 7. Un 7, cabrón. Aproximándolo. Aproximándolo un 7. Bueno, ¿y quién se desconectó, guys? ¿Verdad que ahora estábamos? Más. Se quedó sin datos, dijo. No sé qué. Al chat del WhatsApp. Pero se quedaron sin datos, dice. Ah, oh, qué lástima. Ey, y Sócrates, ¿qué pasó a saber, va? Ah, sí me escribió. Que él tiene una clase de la tesis. Mañana defiende la tesis. Ya tiene los últimos ahí, uh-huh, detalles, por eso no se puede conectar. Uh-huh. Ahora todo el día estuvo haciendo eso porque yo lo estuve cubriendo ahí en operaciones, como ahí estamos, ahí en la parva. Uh-huh. Y ya casi se va a graduar. Eso, excelente. Solo a marcar salí entonces. Y vos haciendo el trabajo. Sí, por eso dice que solo a comer llega, ¿no te acordás que así dijo? La par no tenemos en el trabajo y ni siquiera nos celebramos. En serio, qué malo. Sí, por ejemplo, yo a David lo veo desde el área de mi área de trabajo, pero nunca le hablo de ahí. He creído. Sí. Ah, no. Sí, enfrente en la VR mi trabajo. Ahora le grité y no me habló David. Le dije, chiquillo. Y no, yo como le hablé. Ahora le hablé a David, yo también, pero me ignoró.
Ey, no, hombre, ey. Con una camisa cuadriculada, lo vi. Ey, no, O sea no, que para David nada. es creído, va. No, Sí, es que hay trabajo veces de oficina anda con tiene. dinero, por Trabajo eso. de oficina tiene por eso. No, lo que pasa es que Ah. uno anda, hay veces que anda directo, entonces como que zombie. Un modo Solo automático, como que bruto. programado directo al baño y ahí va para Guys, adentro. que es cierto. encontré una tarjeta en el cajero por si es de alguno de ustedes, de casualidad. Yo la fui a dar a recursos humanos. Qué lástima. Porque si tenía que sacar dinero el fin de semana, no va a poder. Es que yo creo que ya había sacado porque la dejó en el cajero trabada. Cuando yo iba a sacar dinero, ahí estaba, no entraba la mía. Ah, oh, qué lástima. Por si acaso. Mía, creo que. Okay. All right. Okay, thank you, Carlitos. Ajá, este Gabriel. Se oye al fondo, se oye, Gabriel, no se escucha acá. No sé si hoy se escucha. Ahora sí se escucha, muy bien. Okay. Lo comentaba que siempre fallé en Jones en Dale. Okay. Excelente. Thank you guys. Let's continue con más ejercicio. Can you see? We have here some exercises, okay? We have to add the present progressive. Remember the structure, right? Subject, verb to be, verb ing, and complement. Guys, ninguno va a necesitar ayuda con la plataforma. Sea, al menos. Teacher, y no de la plataforma la de completarla hasta este día. Sí, hasta la 4 por lo menos. ¿Y cómo va Carlitos ahí? Que solo la sección 4 es para esta semana, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí. Bueno, sí. Hay que trabajar en su ejercicio, pero no voy a hacer que estemos ahí pensando que era un break. Aquí no, otro break, René. No me trabaja. El David. David fue. Sí. Mire qué estamos haciendo, qué vamos a hacer. De... Y David con pan, café, vaya, en recreo. David nos va a extrañar, la verdad. Solo molestamos. Para hacer amena la clase, Batiche. Sí, obvio. Más que creído, dicen los compañeros. No me esperaba de mis amigos eso, fíjense. Que lo pusieran en mal. Como
¿Cómo va a hacer eso, David? Habla fuerte. Yo voy a hablarles y estaba muteada. ¿Escucharon que les dije que la otra semana, la última semana de clases? No. Por eso yo voy a hablar, yo sola, bien emocionada. Yo les decía que tenemos clases Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Wednesday no clases, ¿ok? The Mother's Day. Sería la última semana, ¿verdad? De este módulo. De este módulo, la última clase, la última semana. ¿Y cuándo va a comenzar la otra, teacher? Es que ahora nos llegaron a hacer la reinscripción de nuevo. Honestamente, Alejandro, no tengo conocimiento, fíjese, de eso. Pero dependiendo, a veces una o dos semanas break.
de descanso, ¿verdad? Imagino que no es mismo horario, ¿verdad? ¿Qué significa neighbor? Vecino. Teacher. Hello. Entonces prácticamente para la otra semana ya tendríamos que completar todas las actividades, ¿verdad? Para la otra semana sí o sí hay que tener la plataforma terminada. Bueno, a mí prácticamente la fecha me falta nomás ya y las preguntas como tipo de examen que hay final. ¿Cuál seis, Israel? Son cinco. Ah, pues yo he visto mal. Son cinco. Ahorita iré a ver. A saber qué está haciendo Israel. Oh, tengo otro lado. Anda, que... Sí, para la otra semana tienen que tener ya terminada la plataforma. Yo les aconsejo que no dejen el... ¿Hola? Significa over the bridge. En la 12. Sam and Frodo. Over the bridge. ¿Qué significa? ¿Quién sabe qué significa bridge? Le doy un punto de... No. Cuente. Y yo he leído bridging en unos letreros, como brindar, no sé. Bridging, ¿cómo bridging? Bridging. Idea for the world, dicen unos letreritos en la empresa. Pero no sé, me estoy confundiendo. Dígamelo, por favor. Es que no le... Escríbelo. Escríbelo en el chat. Please. No, en la 12, en la última. No, yo ya le dije puente, pero me dijo la otra palabra. ¿Quién se acaba de conectar, guys? No me recuerdo, ya me confundí. Carlitos. Que veo más. Yo me volví a conectar. Ya logré poner una recarga. ¿René? Hello. Usted era el que no tenía. Okay. Douglas, soy yo, Douglas. Ay, perdón, Douglas. Y yo decía, me hace falta alguien, decía yo. Porque yo les pregunté, pero como no puedo ver los mensajes. Pásenme mi teléfono. Thank
Ay, de veras, es cierto. Pero aquí está Israel. Escribí Israel, pero aquí está. Se lo conectó quizá. ¿O cómo? ¿Entendí? Pues sí, Carlitos, ya no me mandó la palabra. Estoy resolviendo lo que puedo ahorita. Es que esta le dije que es puente, no me sé si me oye, hijo, puente. No. Y la que usted, yo le pregunto es la de la empresa. Bridging con ING. Bridging, o sea, lo mismo, solo que termina en ING. Oh. O sea que Sam y Frodo están cruzando, crossing. ¿Over? ¿Qué es over, guys? Cruzaron, entonces. Over. Oh my God. Teacher, no veo la 15. Se la voy a dictar. We the 16 statement. Hasta la 14 mejor. It's better. Tell me when they'll finish, okay? Para la 14, teacher. Yes. Y en la 14, ¿cuál sería la forma de tu vida que llevaría? ¿Cuál? En la 14. No one, no es nadie.
No one is nadie. ¿Qué verb to be necesita nadie? Is. Is. Uh-huh. Cuando alguien me suena a nadie en bajo, nadie. Ajá. No one is. ¿Qué verbo necesitamos? Answering. Answering the phone, the telephone. Yes. Ya las tengo todas menos las cinco. No, no hay que poner en las cinco. Ok. Veamos, Ivania. La número dos. Mrs. Smith is teaching English to her students. Excellent. Ajá. La número tres, I am waiting for a bus. Uh-huh. Cuatro, my friends are playing tennis. Uh-huh. La cinco es la que no sé qué poner. Hagámosla. La hacemos de último mejor. Vamos a la seis. Seis, the cat is airing its food. Yes. Siete, my husband is resting in the garden. Uh-huh. Ocho, I am not going to school today. I am sick. Okay. Nueve, Kelly is very tired. She is sleeping. Okay. Diez, my neighbor is busy, no sé cómo se pronuncia. Busy. Busy. She is sweeping her yard. Once, Mr. Brown is drinking a cup of coffee. Doce, mm-hmm. Sam and Frodo is playing over the bridge. The bridge. Yeah. Bridge. Trece, I think we are winning the game. We have 10 points. 10 points. 10 points. 14, no one is answering the telephone. Excellent. Let's see. Yo ya las tengo también. Ok, please. Dicho solo una duda, en San Frodo no sería AR por ser ellos. Yes. Ah, voy yo. Las iguales las tengo que las de niña. Mr. Smith is teaching English to her students. Mm-hmm. I am going for a bus. My friends are playing tennis. Mm-hmm. Las cinco igual no la tengo. Ok. The cat is eating its food. My husband is working in the garden. I am not studying to school today. I am sick. Mm-hmm. Kelly is very tired. She is sleeping on the sofa. Mm-hmm. My neighbor is busy. She is washing that in her job. Mm-hmm. My brown is not drinking a cup of coffee. Sam and Frodo are jumping over the bridge. Mm-hmm. And 13, I think we are playing excellent the game. We have 10 points. No one is expecting the telephone. Igual ya la tengo, mm-hmm. Solo la tres me hace falta. Ok, tell me. Two, Mr. Smith is teaching in English to her students. La cuatro, my friend are playing tennis. Cinco, it is not raining outside, it's sunny. The cat is eating its food. My husband is working in the garden. I'm not going to school today. I am sick. Kelly is very tired. She is not feeling good. My neighbor is busy. She is working her yard. Mm-hmm. Mr. Brown is drinking a cup of coffee. Mm-hmm. Sam and Frodo are jumping over the bridge. I think we are playing the games. We have 10 points. 10 points. Y la 14. No one is answer the telephone.
Excellent, guys, por cuestiones de tiempo. Si gusta que se las revise, mándelas al chat de WhatsApp. Porque ya se nos hizo tarde. I'm eating pupusas. Mmm, delicious. Right now. Mmm. Enjoy your meat. Presente, por si va a pasar lista. Me falta uno, pero. Ivania, vaya a traer los mangos, avísenme. Así voy a robar al vecino. Marichima, una hora, ¿verdad? Ya se nos fue, Ivania. Ay, Dios. Ah, pues. Ah, no, ahí está. No, 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 ya se fue. Ya me fui yo. Salud. Bye, guys. Bye. Ahí me la mandan. Bye bye. Take care. Bye. See you on Monday. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. 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 Happy weekend. Have a happy weekend. Yes. Enjoy your weekend.